pues la coordinadora Elena nos estén apoyando. Y el chavito. El chavito Manuel, la propuesta fue de un chavo que me dijo, oye, me gusta mucho como el estilo, lo que dices, ¿por qué no hacemos algo? Y bueno, esto surgió y de verdad que yo quiero, no hay edades. Creo que es muy importante que sean jóvenes porque, como dicen, pues van a ser el futuro de este país. Pero ellas son el presente. Exactamente, pero todos conformamos este presente, ¿no? Entonces, sí creo que es muy importante desde los 14, 15 años hasta los 90, quien quiera asistir, pues están bienvenidos y los esperamos ahí en la conferencia que va a haber el jueves. Algunas personas preguntaban después del curso que diste para niños de teatro, ¿cuándo va a haber un curso? Porque la idea era abrir otro ahí en la estación, ¿verdad? Ya no se puede, pero en algún momento. El tema es que se generen los grupos. Tú ahí estás como esta persona que vas a hacer el canal para poder dar estos talleres de teatro. Ella es actriz, de pronto la van a poder ver, se ve en algunas telenovelas o programas unitarios, como les llaman, ¿verdad? Sobre todo de Televisa, ahí de pronto sale Liliana y desde chiquita pues ella ha estado muy metida en el tema del teatro. Y bueno, pues también preguntarte, ¿va a tener un costo? ¿Cuánto tiempo va a durar el curso? ¿Va a ser durante ¿cómo está? Pues en realidad va a ser un costo muy simbólico. Vamos a probar primero, si juntamos 20 personas mínimos, un mes, sí. Y va a tener un costo de 50 pesos por 8 sesiones. Por 8 sesiones, entonces yo creo que está bastante accesible, así es que los invitamos. A mí me da gusto porque a las personas que yo les he dicho a los chavos, dicen, es que aquí no hay teatro. Y